Este es nuestra casa, esta es nuestra casa. Buenas tardes a todos. Queremos dar a conocer detalles de la operación denominada Alenmar, desarrollada esta mañana en forma articulada entre autoridades paraguayas y brasileras. Es importante entender que esta operación es el resultado del esfuerzo conjunto en el combate al narcotráfico transnacional entre la SENAT, el Ministerio Público de Paraguay y la Policía Federal de Brasil. La investigación en cuestión se inició en el año 2018 y buscaba la desarticulación de una mega organización que a su vez estaba compuesta por cuatro estructuras autónomas brasileras, entre ellas aquellas encabezadas por el conocido narcotraficante Minotauro, que se encontraba asociada utilizando la misma logística de tráfico aéreo de cocaína. En ese sentido, en el Paraguay, específicamente en la finca allanada en Cerro Coraí, Amambay, era el punto clave de acopio de drogas previo a su envío al mercado brasileño. Una vez en territorio brasilero, la organización hacía uso de puertos, principalmente de Recife y Natal, para el envío de cargas de cocaína al mercado europeo. Para hacernos una idea de la dimensión de la organización desmantelada, es importante mencionar que desde el inicio de las investigaciones fueron incautadas al menos 11 toneladas de cocaína relacionadas a la misma en Brasil y en Europa. Durante el allanamiento realizado en Amambay, bajo la coordinación del fiscal Carlos Alcaraz, hemos incautado 310 kilos de cocaína, 325 kilos de marihuana, armas de fuego y otras evidencias. También fue detenida una persona que ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Por otro lado, en el Brasil y en forma simultánea, se han realizado acciones con la intención de dar cumplimiento a cerca de 200 órdenes de búsqueda, localización y captura en diversos puntos del país vecino. Estaremos actualizando al respecto apenas vayamos recibiendo los reportes de nuestros pares. La operación Alenmar es el reflejo de una visión renovada en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, teniendo como eje la inteligencia integrada entre organismos de seguridad de la región y apuntando a la verdadera desarticulación de grandes esquemas del crimen organizado.